Ahí están las fechas del cierre de semestre. Hoy día, que es, ¿qué día hoy día? ¿8? 9 de julio, es trabajo personal. La idea es que puedan avanzar en su collage, ¿ya? Entonces hoy día vamos a aclarar dudas que puedan tener del collage o de trabajos anteriores. Explicar el tema de los tiempos y los porcentajes de la evaluación formativa. Cómo la pueden revisar los trabajos en su Classroom para los que no sepan. Y después de eso se pueden desconectar y trabajar en el collage o los trabajos que tengan pendiente. El jueves 16, que sería la próxima semana, es la última clase de artes visuales, como clase de artes visuales, ¿ya? Si tienen su collage listo para esa fecha, la idea es que lo puedan enviar. Pero el plazo que dimos para collage es el viernes 17 de julio, por lo tanto, la idea es que puedan enviar su collage a más tardar el viernes 17. El lunes 20 de julio es el último plazo para entregar todos los trabajos pendientes que tengan. Eso significa que el día martes, cuando yo revise los trabajos, no voy a revisar más trabajos que hayan llegado después del martes, ¿ya? El martes es el último, el día en el que yo me voy a sentar a revisar todos los trabajos. Por lo tanto, después de eso ya no reviso más trabajos hasta el segundo semestre. Y el jueves 24, les voy a enviar todas sus calificaciones, o sea, su evaluación formativa, les va a llegar como una imagen con todos los porcentajes y las evaluaciones que tienen hasta el momento, ¿ya? Así que el 24 va a quedar eso como todo cerrado. Para que tengan una semanita libre, que sería la semana voy a revisar el calendario. La semana del 27. Esta semana la tienen libre, ¿ya? No tendrían nada de artes, por lo menos. Y espero tener todo listo antes del 24, o sea, del 23, jueves 23, para que también tengan esta semana libre. Entonces, la idea es que el 20 me puedan enviar las cosas atrasadas para que ya esta semana dejen de trabajar en artes visuales, ¿sí? Último plazo para entregar entonces el collage el 17 y plazos extras para entregar todos los trabajos pendientes que tengan el 20. Con respecto a la evaluación formativa, ya les había explicado, de hecho llegó un comunicado hace bastante tiempo en el que explicaba los porcentajes de logros de las actividades. De 100 a 75% de una actividad lograda, o sea, objetivos logrados, del 74 al 51 medianamente logrado, del 50 al 2% por lograr y un 1% que es sin entregar. A todos los que les llegó, les vuelvo a decir, a todos los que les llegó el mensaje de que tienen un 1%, significa que no han entregado el trabajo vía Classroom. Por lo tanto, si lo enviaron al correo, por favor, reenvíenlo por Classroom para que quede todo ordenado en Classroom o mándenme un mensaje privado en la tarea diciendo que lo enviaron al correo para yo poder revisar en el correo. Y si no lo enviaron ni a Classroom ni al mail, todavía tienen tiempo para entregar los trabajos pendientes hasta el 20, recuerden. Y si quieren mejorar los trabajos que ya entregaron y tienen un porcentaje menor, también lo pueden hacer hasta el 20. Con respecto a Classroom, ¿tienen alguna duda con respecto a los tiempos o los porcentajes? No. No. Ya.
Les voy a mostrar. Así ustedes ven el Classroom de alumnos, o sea, el de ustedes. Yo acabo de entrar aquí por mi cuenta, pero como alumna, ¿ya? Entonces, yo aquí puedo ver todas las cosas que la profesora ha subido, las tareas. Aquí veo el trabajo en clases, o sea, están separados por la actividad 3, actividad 2 y la unidad 1 con la actividad 1, ¿ya? Están las clases y las tareas. Si yo aprieto aquí en ver tu trabajo, va a ir a este sector de porcentaje que les digo yo. Va a decir la cantidad de trabajos que he entregado. O sea, solamente he entregado el 2%. Y van a aparecer todas las tareas. Por ejemplo, en el collect dataíste dice que está asignada. Eso significa que todavía tengo plazo para poder entregar. El avance del collage también está asignada porque el plazo para poder entregar el avance es mañana. Y bueno, aquí me está diciendo si presenté o no presenté. Como tengo un 1%, me dice sin presentar. Y aquí, por ejemplo, yo puse que tenía un 12%. Eso significa que sería una actividad en este momento que está por lograr. Por lo tanto, puedo mejorarla o puedo dejarla así, es decisión mía. ¿Ya? Mía como alumno. Otra manera de ver esto es que ustedes entran a su Classroom de arte, van a novedades, que es lo que les aparece al principio, y pueden ver acá. Aquí en próximas les aparecen las tareas que están próximas a vencer o las que están activas. Y si yo pongo ver todo, va a ir al mismo sector que les estaba explicando, donde les va a aparecer su puntaje y todas las tareas que han entregado o las que no han entregado. ¿Ya? ¿Está clarito eso? Sí, para mí. Sí. Después, por ejemplo, si yo quiero revisar mi tarea, hago clic. Por ejemplo, en esta que me puse que tenía el 12%. Voy a ver. Me va a aparecer aquí el comentario privado que puse y voy a poder ver detalles, ¿ya? En ver detalles me va a aparecer la instrucción de la actividad, los comentarios de la clase si es que tuviera, los comentarios privados que son los que pueden mandar ustedes o los que mando yo. Y aquí en el comentario privado, si yo he puesto algún comentario en la imagen, les voy a escribir. Hay un comentario en la imagen. Para poder ver los comentarios de la imagen, ustedes tienen que hacer clic en la imagen, ir a los tres puntitos que están aquí arriba y poner abrir en una ventana nueva. Al abrir en una ventana nueva, se va a abrir la imagen con los comentarios que puedo haber puesto. Entonces van a aparecer los sectores que yo marqué en su dibujo o en su actividad y van a poder ver los comentarios. Yo ahora solamente puse puras letras porque era como para explicar. Si ustedes quieren, también pueden poner un comentario como alumno. Por ejemplo, dejo ahí marcado y pongo algún comentario para la profe. ¿Ya? Comentar. Entonces después a mí como profe me va a aparecer lo que ustedes escribieron. O por ejemplo, pueden marcar mi comentario, que en este caso sería este el de profe, y yo puedo responder. Profe, no estoy de acuerdo. Y entonces a mí me va a llegar el mensaje de que ustedes pusieron o escribieron algo en su foto. ¿Ya? Así que esa es como la forma de ver si tienen algún comentario en la foto. Pero lo más importante y lo que quiero que revisen,
bueno, además de los comentarios que puede tener cada una de sus trabajos, son las tareas que puedan tener pendientes. Entonces, recuerdo, entran a su Classroom de Arte y pueden apretar acá, ver todo, o en trabajo en clases, y les va a aparecer así. Entonces, el porcentaje que tienen de actividades realizadas y el porcentaje para cada una de sus actividades. Y si tienen algún comentario, si tienen el trabajo adjunto, cuándo fue la fecha para entregar, todo eso aparece ahí. De hecho, pueden ordenar acá, como las tareas que son asignadas, las que han sido regresadas o las que están sin entregar. ¿Ya? Para que lo tengan ahí presente. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Con respecto a los porcentajes? Sí. Si yo le envío los trabajos que están, los trabajos ya completos, pero no tengo los avances, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que yo no voy a poder ver el proceso de su trabajo, por lo tanto, cuando yo tenga que hablar sobre el proceso, ahí vamos a tener voy a tener que decir como que eso está por mejorar porque no hay proceso y va por ahí. Pero lo importante es que envíe los trabajos, más allá del proceso. Entonces, lo que voy a hacer yo es editar los nombres de las actividades y les voy a poner un doble asterisco. Las actividades que tengan este doble asterisco son como las actividades principales. Entonces, estas que tengan el doble asterisco sí o sí las tienen que enviar. Por ejemplo, no les voy a pedir hoy atrasado los avances de la clase 1, clase 2, clase 3, a no ser que los tengan. Pero si no los tienen, van a aparecer como sin entregar. Por lo tanto, el porcentaje general de lo que han entregado se va a ver como afectado, pero no el del trabajo final. ¿Se entiende? Ahora recuerden que todo esto son evaluaciones formativas. Todavía. Pero ya llegaron indicaciones para el segundo semestre, donde sí hay que poner calificaciones. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que deben entregar? Sí o sí. Si no tienes los avances, no se preocupen. Si los tienen o si, por ejemplo, ahora van a hacer las pruebas, envíen los avances. Hay cosas que sí pueden tener avance y hay cosas que no. Entonces, sí o sí, ¿qué deben entregar? El trabajo del papel de volantín, ese tienen que entregarlo sí o sí. Los avances pueden quedar relegados. El ejercicio 1 y el ejercicio 2 y los 12 bocetos también tienen que entregarlos. Las estampas y las matrices también deben entregarlas. Y el collage. ¿Ya? Así que igual son hartos trabajos que hay que entregar. Así que ojo ahí. Vamos a dejar los ejercicios fuera para que tengan los bocetos y las pruebas. ¿Ya? ¿Dudas? Yo no tengo. Insisto, los que no tengan nada atrasado,
van a poder descansar antes que los que tengan cosas atrasadas. Esa es la ventaja de haber entregado a tiempo. Pero la verdad es que son súper pocos los que han entregado los trabajos, así que van a estar todos. Ahí está. Entonces sí o sí tienen que entregar el collage, sí o sí el avance del collage, que todavía tienen plazo. Las estampas de los sellos, o sea, la punta seca y la xilografía, los 12 bocetos de ese trabajo y la entrega del trabajo de papel volante. Eso sí o sí deben entregarlo. Traten de enviar todo lo demás, los avances también, el ejercicio 1, el ejercicio 2 también, porque son parte de todo lo que hemos hecho. Pero si están así ya complicados hasta el cuello, entreguen lo que está con asterisco. ¿Sí? Y vuelvo a recordar, si por ejemplo el Ignacio me envió algún trabajo al correo y acá no está marcado, por ejemplo, el trabajo del papel de seda o los bocetos, que yo los vi que estabas haciendo los bocetos, los vimos en la cámara, pero no hay nada aquí. Envíelos o me manda un mensaje aquí en el comentario privado de que los envió al correo acá, ¿ya? Como respuesta. Ahí usted me pone un comentario de que o lo envió al correo o me lo reenvía de nuevo. Ya. Ya, ¿dudas? ¿Saben qué pasa con el resto de sus compañeros? Yo no lo sé, pero mando el bueno, pues aquí captura lo que mostró lo de la fecha. ¿Cómo, Steffi? Sofi, que yo saqué captura, bueno, saqué foto a lo de la fecha. ¿Y lo mandaste al curso? Eso iba a ser. Ah, ya, mándelo nomás. Igual yo lo voy a subir ahora al Classroom, ¿ya? Para que esté ahí la información. Ya, pues chiquillos, aclaradas las dudas, se pueden.